Hola, amantes del tenis. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien porque hoy os traigo 22 detalles del Tennis World Tour 2. Y no, no es que esté enfermo, es solo que además de ser hoy mi cumpleaños, también celebro la victoria de ayer de Rafa con sus 22 Grand Slam. Y es que 22 son muchos, detalles positivos me refiero, pero espero cumplir. Y si además el vídeo tiene mucho apoyo, os traeré todo lo que tiene mal, que creo que será un vídeo bastante divertido. Sin más dilatación, seamos ordenados y comencemos por el menú, que visualmente y auditivamente está bastante bien y a mí me encanta. Pues tiene un buen fondo dinámico donde van apareciendo diferentes tenistas y la música que suena es agradable, no como la del tráiler que hicieron en su día. Este es el juego con más tenistas licenciados de la historia, contando con un total de 48 tenistas, de los cuales 17 son femeninas y 21 son masculinos, y de estos, 2 son leyendas. Sin duda, esto es para felicitar, pues es algo muy difícil de conseguir. Si vamos a jugar un partido de exhibición, podemos simular el partido haciendo que la IA juegue contra sí misma y verlo. El tiempo de carga está bien, con mensajes graciosos, información sobre el juego y cuando termina de cargar tienes que pulsar un botón para avanzar. Así puedes irte un momento sin que comience el partido. Y antes de empezar el partido, podemos desactivar las cartas por si no os gustan. También podemos decidir en qué lado comenzar a jugar, aunque la elección del saque es aleatoria. Y además, en opciones, pueden modificar la cámara para que sea fija, haciendo que cuando te cambies de lado se te vea desde el fondo. O también puedes decidir que la cámara esté detrás solo cuando sacas o que siempre esté detrás. Y ya que hablamos de la cámara, podemos elegir varios tipos como envolvente, lejana, por defecto. Entrando ya en el gameplay, podemos observar un público muy variado. Y los muñecos de la pista tienen un ligero movimiento, dando algo de dinamismo. Las animaciones previas al saque se parecen y recuerdan al tenista que las ejecuta. El sistema de saque es interesante, pues hay que ajustar la precisión y luego la potencia. En cuanto a los gritos de los tenistas, son voces originales. Y el sonido de las pisadas en pista dura están muy bien. Y ya que he dicho varias cosas sobre el sonido, decir que se pueden modificar muchos de estos aspectos en las opciones, como el público, las voces, sonido ambiente, de la pista. También se puede modificar en cualquier momento la dificultad, por si te resulta muy fácil o difícil el partido. Además, cuenta con un modo repetición manual, para ver más en detalle los puntos que has jugado. La pelota puede dar en la red y entrar, también quedarse o salirse de la pista. Si en algún momento se te olvida pulsar el botón del golpe, el muñeco golpeará la bola, pero esta siempre irá a la red. Esto da una sensación más realista que si directamente no golpeara la bola. En el modo carrera puedes inhabilitar las cartas justo antes de empezar, pero si se te olvida puedes hacerlo tras finalizar el año. De igual forma, puedes modificar al tenista, aspectos y juego. Por último, en el calendario de la carrera, los torneos tienen colores que indican la superficie de dicho torneo. Y esto es una muy buena manera de dar información sin tener que añadir mucho texto y recargar la pantalla. Y bueno, esto han sido mis 22 detalles positivos que he encontrado. Si tienes alguno que quieras destacar, ponlo en los comentarios, a ver cuántos hay. Y recuerda apoyar el vídeo con un like y suscríbete para más vídeos como estos. De hecho, puedes comentar qué otro juego te gustaría que mostrara de esta forma. Muchas gracias por tu tiempo, un saludo y hasta más ver. Adiós.